Chicos, ¿qué tal? Nuevo vídeo aquí en YouTube. Estoy aquí con Sergio Vico, es uno de mis alumnos VIP. Le mete o le han metido mucho a la calistenia, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. He estado entrenando 6 años calistenia, estoy compitiendo a nivel nacional y ahora me he pasado más al gimnasio. Hoy es el día de la boda de mi hermana. Ayer estuve en la preboda, que es como lo que se hace antes para que puedan ver a la familia, porque luego pues ese día están muy a tope con la boda y no pueden ver a gente que viene de lejos. Y me pasé por ahí, la gente me decía que si hoy también me iba a levantar a 5, hoy es sábado, digo, que si me iba a levantar a 5 o lo normal era que iba a descansar para la boda de mi hermana. Digo, no, me voy a levantar a las 5. De hecho, me he levantado, hecho todo mi proceso diario y justo digo, voy al gym. Y Ana me ha dicho, pero si es sábado, hasta las 9 no abre. 7:38 del sábado. Vamos a meterle un poquito aquí a las barras. Y tenéis que entender una cosa, es que este proceso diario es muy fácil hacerlo en cualquier tipo de semana normal. La pregunta es, cuando sea la boda de tu hermana y toda tu familia te haga el círculo para que mañana no te levantes a las 5, no entiendo ni por qué te levantarás a las 5. Esa es la pregunta. Chicos, este proceso diario te hace fuerte, no es otra cosa que hacerte fuerte. Y entended una cosa, en la vida, sobre todo cuando vayáis haciendo dinero, te van a llegar tentaciones, vais creando relaciones y te va a llegar gente, y esa gente tiene unos hábitos, tiene un entorno, tiene un día a día que si tú no estás alineado con lo que piensas, dices y haces, te pueden intoxicar a un nivel de que cometas fallos. Cuando sabes decir no a las cosas porque tienes disciplina, te levantas 5 a.m. incluso el día de la boda de tu hermana, sábado, tiras tu primera ronda de burpees en casa, luego haces tu desarrollo personal, documentas, te vienes a tirar barras. Cuando es todo eso, es disciplina, es fuerza de voluntad, es como, vale, no me apetece, pero voy. Entonces, cuando algo te apetece, como voy a hacer algo para hacer más pasta, ahí sabes decir que no. Igual que sabes decir no al alcohol, no al tabaco, no a una mala intención, no a un beneficio propio por delante, no a romper el carácter. Cuando de repente te llega esa tentación o alguien te propone algo, si tú tienes tu mente alineada, sabes decir que no y mandar a esa persona a tomar por culo, porque si no, puedes hacer algo que caiga. Es muy difícil labrar una marca personal, tarda mucho en labrarte una reputación de marca personal y es muy fácil destruirla. Entonces, sí, yo simplemente hago este proceso diario para no caer, porque cuanto más éxito tienes, cuanto más creces tus redes, más dinero ganas, es mucho más fácil que puedas caer. Y solo hay una manera de no caer, es no fallar. Por eso es la importancia de todo este proceso diario. Bueno, Sergio me está enseñando, estamos haciendo espalda. Esto, ¿cómo lo llaman? ¿Tú? ¿Neutro? Neutro, ¿vale? Neutro. Neutro, eso, neutro. Y inclinando un poco para full la espalda, ¿no? Ahí, así pegamos, exacto, a tope en la espalda. Vamos. Bueno, Sergio, como hemos dicho, hace calistenia hace muchos años. Tú el físico que tienes, ahora has dicho que has pivotado al gym, pero yo cuando te conocí que solo hacías calistenia, ya tenía un físico espectacular. Entonces, ¿tú crees que se puede construir ese físico solo con calistenia? ¿O qué le dices a la gente que no tiene dinero o tiene dinero para el gym, pero son más de calles? Claro que en realidad lo importante es darle el estímulo al músculo. Si tú entrenas cerca del fallo, da igual que entrenes las barras, que entrenes en el gimnasio. Si entrenas las barras, va a haber veces que haciendo dominadas simplemente ya te resulte fácil y habrá que pasar a otros ejercicios más difíciles. Pero todo es adaptable. Y si no sabes llevar una buena alimentación, por mucho que hagas barra, por mucho que hagas gimnasio, si quieres crecer, tienes que comer más. Eso es así. Entonces, entrenamiento a full, ya sea gimnasio, barra y dieta. Dieta, ¿verdad? Que es macro. Seguir los macros. Yo no sé cuántas veces me he apuntado al gym. Desde que tenía 18 ya me apuntaba y pesaba 30 y pico, 40 kilos. Y ha sido ahora cuando he empezado a seguir los macros 1000 por 1000 y a no fallar ahí, cuando he conseguido subir más de 12, 13 kilos mi peso y así lo estoy siguiendo. Yo creo que, de hecho, cuanto más delgado eres, quizá más influye más la comida incluso que el entreno, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que soy más delgado, como he sido yo, el hecho de entrenar, al final te pone ultra fibrado, ¿sabes? Pero estás muy, muy delgado y te toca mucho la autoestima. ¿Sabes? ¿Tú fuiste más delgado o eras más, sí, de panza? Yo era un palo literal. Pero tiene en tu Instagram, ¿no? Sí, de sí, arroba sí, Sergio. Arroba Sergio. Y de hecho tú estás enseñando ahora eso a la gente, ¿no? Él vino a mi VIP hace cuánto. Acabas de salir, ¿no? Pues sí, tres meses y algo ha estado en el. Empezó el VIP y ahí está construyendo su marca personal porque él cambió su físico, ¿no? Yo, mi objetivo principal era pues entretenerme porque no tenía otra cosa que hacer y dije, coño, pues por las tardes, ¿qué hago? Voy a entrenar, encima me puse ya fuerte y luego, gracias a meterme en la sala de Mario, luego en el VIP, cambié mi mentalidad y lo que yo pensaba que era entrenar, luego te sientes vacío y realmente es lo que me pasaba, me sentía vacío, decía, coño, me falta algo. Lo que me faltaba era desarrollo personal. Desarrollo y compartírselo a la gente. No hay nada como ayudar a los demás. Muchos creen crear vuestra marca personal y es súper sencillo, ¿eh? Es sacar un móvil y que te acompañe ese móvil. Si tú eso lo sumas a un desarrollo personal diario, inevitablemente crece. A vosotros tenéis que sacar un móvil, contar vuestra historia y ayudar a la gente a aquello que vosotros habéis superado o el área de conocimiento que tengáis. Chicos, ¿cuál es el juego de ganar confianza con el proceso diario? 5 AM, desarrollo personal, burpees para activarte. El juego es que cuantas más veces lo hagas sin fallar, más confianza vas a ganar en verte capaz de cualquier otra cosa, porque ya has sido capaz de elaborar en el tiempo una rutina que es complicada. Pues no todos los días te sientes igual. Yo hay muchos días que me levanto y tengo muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo. Otro día me levanto y no tengo ninguna gana de hacerlo, pero lo hago. ¿Cuándo creéis que cuenta más? ¿Cuando es difícil o cuando te apetece? Cuando de verdad cuenta es cuando
no te apetece o no es el día, o empieza a llover, es sábado, todo se pone cuesta arriba, el gym no abre, no sé dónde hay barras, tengo que ir a buscar a mi colega que vive en la otra punta de la ciudad, ¡pum! Y lo haces, ese es el boost. Porque repetir en el tiempo una y otra vez este proceso diario con la misma dificultad, sí, te mantiene y te da confianza. Pero ¿cómo puedo romper esa barrera? Cuando la dificultad es más grande. ¿Cuándo la dificultad es más grande? Cuando hay un día que no te apetece o que la circunstancia del día te invita a no hacer el proceso diario. Si ahí lo haces, ¡boom! Ahí es donde crece. Chicos, se lo estaba diciendo a Sergio. Yo he quedado con él y la realidad es que puedo quedar con mucha más gente. Pero he quedado con él. Él no está en la misma situación económica que yo. Pero eso me da igual. ¿Creéis que lo que va a cambiar vuestro entorno es cambiar vuestra situación económica? Y lo que cambia vuestro entorno es en quién te convierte. Es decir, te conviertes en una persona que personas como yo se quieren pegar a ti. ¿Qué es lo que yo hice para ganarme el respeto de mi mentor, de otras personas que conozco de gran valor y que a día de hoy pues son amigos? Básicamente me convertí en una persona digna de sentarme en la misma mesa. No es una cuestión de dinero, ya hablamos en otros vídeos. El primer paso es la autorrealización. Lo primero es la salud, el cambio físico. Cambias el físico, aprende a comer, de eso va a potenciar tu autoestima. Dentro de la salud hay más áreas, dejar los vicios, fumar, beber, cualquier cosa, cualquier vicio, literalmente. Incluso dentro de la salud está romper el carácter, que es perder los papeles, ¿no? Como tener un impulso que pierda los papeles. Pero es cuando tú te conviertes en esa persona a nivel de salud, empiezas a cambiar tu entorno, porque ya no te quieres rodear de gente que no tenga el mismo estándar. Entonces ahí es donde cambian las relaciones. Seguramente estás en un entorno tóxico. Yo tenía un entorno con amigos, todos fumaban, bebían y no sabía cómo rodearme de gente de emprendedores. Yo tuve que hacerlo a través de YouTube. Tuve que hacerme amigo de mentores que jamás me conocieron, porque lo único que hacía era ver sus vídeos de YouTube para sentir que eran como mi amigo. Poco a poco construí mi marca personal y pude pegarme a mi mentor Yado. Y ahí después fue cuando abrí la sala No Falles a Tu Palabra. Es el espacio donde más de 430 personas que están emprendiendo en diferentes áreas. Nos juntamos una vez en semana, doy una mentoría semanal en directo. Tienen un foro de preguntas y respuestas para ayudarse entre ellos. También está el programa Conviértete en tu mejor versión, que es el paso a paso para convertir en tu mejor versión y hacer la autorrealización. Solo tienen en la sala. Si quieres acceder, vienes a mi Instagram, @mpelace.com. Me mandas la palabra ahora y veo si te puedo ayudar. Cuando tú cambias ese entorno, entras en una sala y te empiezas a pegar a gente que tiene un estándar, empiezas a potenciarte quién eres por estar influencias constantes de personas que están en un punto mejor que el tuyo. Y es ahí donde a través del tiempo y el trabajo llega el dinero. Ahí es donde llegan los coches, ahí es donde llegan las casas, los viajes. Pero esto es un 992 carrera 4S. Conseguir uno de estos es prácticamente imposible, y más nuevo de fábrica. Y he ido a por Sergio, pues. Él me ha dicho, te recojo. Y yo, no, bro, voy ahí en el Porsche, bro. No me voy a sentar en tu coche, voy ahí en el Porsche. Porque eres tú quien tiene que hacer la ley de la exposición, no yo. ¿Sabes? Yo voy con mi mentor en enero a Miami, a su casa. Ahí es donde voy a hacer la ley de la exposición. Pero él tiene que hacer la ley de la exposición como yo la he vivido. ¿Qué es la ley de la exposición? Vivir en tus carnes una experiencia que quieras poder tener personalmente. ¿Cómo puedes tener esa influencia en tu subconsciente? A través de lo que ves, vídeos como este, a través de los que escuchas, podcast como el mío, y a través de lo que experimentas. Pero experimentar a veces no es fácil. Pero experimentar es el boost. No tiene punto de comparación ver un vídeo en YouTube que vivirlo. ¿Sí o no, Sergio? O sea, no tiene nada que ver, vivirlo es otro rollo. Entonces cuando él vive esa experiencia, ahora su mente ya la ha experimentado, ha subido el estándar, ya quiere apostar más, va a trabajar más duro, va a estar ahí. Es así, es él literalmente. Entonces tú puedes lograr potenciar tu resultado simplemente cambiando tu salud, tus relaciones y pudiendo experimentar cosas que tienen esas personas. Así que vamos a hacer ya último ejercicio y nos vamos. Bueno, chicos, ya hemos terminado. He enseñado el 911. Es una brutalidad. Lo pedí hace 3 meses y ha llegado ahora. Aquí tenemos 911, carrera 4S, cabriolet. Es una bestialidad. Es brutal. Mirad qué culete. Es increíble. Lo voy a enseñar por dentro. Son 450 caballos, 6 cilindros. Pero pesa muy poco. Tiene mucho menos motor que M8 y demás, pero pesa muy, muy poco. Fijaos por dentro. Es increíble. La tapicería lleva el típico configuración de esta 2+2, que atrás pues, no puede ir nadie más que niño. Y es brutal, chicos. La verdad que estoy encantado. Pronto nos llega uno nuevo, pero este es brutal. La verdad que es un sueño. Voy a dejar por aquí una captura de pantalla de 2020, cuando iba con mi Saab 9-3, con un puto logo de Porsche hecho a boli, porque no tenía un duro, 2020, y ponía unos relojes abajo, como tiempo al tiempo. Aquí está, 911 carrera 4S, 225K, es una locura. Ahora sí que nos vamos, tenemos boda y tú, a meterle caña en el jingo, ¿no? De round 2, 3, 4. Y lo que salga. Y lo que salga, y vamos para allá. Chicos, estoy aquí con Sergio, no hemos descapotado, y así hace sí, literalmente 15,5 grados. La gente dirá, ¿qué hacen descapotados con el frío que hace? Claro, porque lleva calefacción los asientos, tranquilo. Yo voy muy a gusto, mira, la gente en abrigo. ¿Qué tal la ley de la exposición hoy? Brutal, ¿eh? Hoy de buena mañana y sin esperártelo, ¿eh? Literal, es como, eso es como un bofetón en una discoteca. Estaba encima viendo las historias de Mario, tío. Y veo un mensaje de Mario diciendo, ¡ey, barra! Y tú, bro, de mil una. Por mil. Dice, te recojo. Y digo yo, ¡no, te recojo yo! Chicos, es una maravilla. Tenéis que soñar, tenéis que creer, pero sobre todo trabajar en vosotros. Lo material da igual. Lo cierto es que lo que no cambiaría nunca es en quién me he convertido. Porque convertirme en esta persona me ha hecho traer el Porsche, me ha hecho traer la influencia, me ha hecho traer la transformación física, que aún sigo un proceso. Entonces, solo es eso, cambias en quién te convierte, te autorrealiza a través de la salud, las relaciones, como consecuencia te pegas a gente que está ganando y por consecuencia llega el dinero. Así que si te ha gustado el vídeo, déjate un like, un comentario y una suscripción. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.